conmemorando estos 17 años de la toma del 28 de marzo del 2001 de la sala de sesiones del Consejo Universitario, muchos recuerdos se agolpan a mi mente, muchas experiencias desagradables, pero con un resultado feliz. La Universidad Venezolana, no solamente la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Venezolana hizo respetar su autonomía y hasta el día de hoy, 17 años después, a pesar de los recortes presupuestarios, a pesar del ensañamiento del gobierno en contra de la universidad sigue abierta y sigue siendo irreverente, porque una universidad es un centro de pensamiento diverso y nunca un centro de pensamiento único, que era lo que se buscaba con el asalto a la sala de sesiones del Consejo Universitario.